los 10 helicópteros más avanzados del mundo. Los helicópteros son uno de los vehículos más importantes del mundo. Responsable de transportar carga, personal y municiones por aire a áreas a las que los aviones regulares o aviones de combate no pueden llegar. En el video de hoy, hablamos de los helicópteros avanzados equipados con inteligencia artificial, el helicóptero más grande del mundo e incluso el más rápido. Aquí están los 10 helicópteros más avanzados del mundo. 10. Bell V-280 Valor. El Bell V-280 Valor es uno de los mejores helicópteros del mundo. Fue diseñado para el ejército estadounidense bajo su programa Future Vertical Lift. El Valor debutó en 2014 y no ha hecho más que crecer en popularidad desde entonces, alcanzando velocidades de más de 300 nudos y recorriendo distancias de más de 800 millas náuticas. Bell se asoció con los grandes en el campo de la fabricación de tecnología militar, como Lockheed Martin y la compañía británica de aviónica, GKN. Tiene capacidad para 4 tripulantes y 14 soldados a bordo, con un peso máximo de despegue de 26.000 kilogramos. Se trata de un vehículo volador de rotor basculante, diseñado para proporcionar velocidad de vuelo y una mayor capacidad de carga, ya que el ejército estadounidense cree que serán algo crucial en sus futuras misiones. 9. Bell FCX-001. El helicóptero Bell FCX-001 fue presentado por la compañía en 2017 y desde entonces ha sido el centro de atención de todos debido a las innovaciones que promete. El diseño futurista y una cabina vacía de controles físicos son solo algunas de las cosas que diferencian a este helicóptero del resto, como la función de copiloto de inteligencia artificial y la espaciosa área de carga y pasajeros. La aeronave cuenta con un avanzado sistema antitorque, así como propulsión híbrida. El helicóptero ha sido concebido como un vehículo de pasajeros. Inspirados por diseños de automóviles futuristas, los desarrolladores de Bell tenían como objetivo aportar la misma innovación y modernidad a un helicóptero. Está diseñado para albergar a 8 personas, pero puede albergar hasta 12. Este helicóptero es la siguiente generación de aeronaves, tal como sería una versión futurista que hubiéramos imaginado que existía hace una década. 8. UAV Shadowhawk. Lockheed Martin una vez más impresionó al mundo cuando lanzó el Shadowhawk Unmanned Air Vehicle en 2012. No ha habido muchos aviones que excedan la calidad y la ingeniería magistral que tenía atrás de él, y las razones de eso podrían ser sus características de vanguardista, como la guía de precisión para lanzar bombas, que es capaz de guiar una bomba dentro de 8 pulgadas del objetivo. El diseño ligero y el tamaño compacto de Shadowhawk permite que la aeronave permanezca y opere en el aire por más tiempo, lo que le permite realizar misiones más importantes y sigilosas. Todas las capacidades armamentísticas de la guía del Shadowhawk han sido utilizadas y probadas en otros aviones Lockheed Martin, lo que hace que el Shadowhawk sea una opción confiable de vehículo no tripulado para misiones de reconocimiento complicadas. 7. Boeing AH-64E Apache Guardian. El Boeing AH-64E Apache Guardian es una versión mejorada del AH-64A. Desarrollado para el ejército estadounidense para reemplazar a los helicópteros AH-1 Cobra, el Apache Guardian viene con motores más potentes, transmisión mejorada y muchas otras características interesantes. A lo largo de los años, el Guardian Apache se ha hecho conocido por sus capacidades de ataque y batalla. Está equipado con una antena montada en un mástil y radares actualizados para control de disparo. Es capaz de autodefensa contra otros aviones hostiles. E incluso puede disparar misiles guiados antitanque llamados Hellfire 2 en modo disparo. Y olvida. Los rotores están diseñados para soportar disparos de ametralladora, lo que hace que sea casi imposible derribar el helicóptero y puede alcanzar velocidades de hasta 180 millas por hora. Esta aeronave incluso ha mejorado las capacidades de operación nocturna. Cuando viene extensamente cargado de armas y equipos como estos, sabes que el Apache Guardian no está jugando. 6. Sikorsky CH-54 Tare. El Sikorsky UH-54 Tare también es conocido como la grúa del cielo, porque el Sikorsky puede transportar una carga de hasta 21 toneladas. Durante la Guerra de Vietnam, era una de las aeronaves más seguras para volar y podía alcanzar velocidades de 62 millas por hora, incluso cuando estaba sobrecargado. El Tare se ha utilizado en operaciones de construcción e incluso para levantar aviones y vehículos dañados de la zona de guerra.
El ejército ya no lo usa, pero los operadores civiles e incluso la NASA todavía usan el avión debido a sus capacidades de levantamiento, y sigue siendo uno de los únicos helicópteros en el mundo que puede levantar una carga tan grande. 5. Bell AH-1Z Viper. El helicóptero Bell Valor fue hecho para ser flexible y realizar múltiples misiones. Fue desarrollado para el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y está equipado con increíbles sistemas de transmisión y focalización. Cuenta con un sistema rotor principal de 4 palas con sin rodamientos, transmisión actualizada y un nuevo sistema de avistamiento de objetivos. Viene con características aún más sorprendentes, como 2 misiles aire-aire Sidewinder, 16 misiles aire-tierra y cohetes guiados por sistema. Es el único helicóptero de ataque en el mundo que tiene una capacidad de misiles aire-aire totalmente integrada, lo que lo convierte en el helicóptero de ataque ideal para tener en caso de combate. 4. Airbus Eurocopter EC-665 Tiger. El Eurocopter Tiger utiliza pistolas para combates de corto alcance, pero está equipado con cohetes de 68 mm y misiles Mistral para objetivos de largo alcance y adversarios aéreos. Viene en 3 variantes, como una aeronave de combate multiusos, un helicóptero de apoyo en combate y como apoyo multifuncional de ataque para los ejércitos franceses, español y alemán. Puede mantener niveles de vuelo bajos, con un fuselaje blindado que puede soportar disparos directos de proyectiles de 23 milímetros, hechos de fibra de carbono y titanio para que sea un vehículo ligero y de alta calidad. Puede albergar a 2 miembros de la tripulación en su interior, un piloto y un artillero, con velocidades máximas de más de 196 millas por hora. Se introdujo a nivel operativo en 2003, pero sigue teniendo demanda incluso hoy en día. 3. S-97 Raider. Este helicóptero casi de siguiente generación quizás sea utilizado por el ejército estadounidense como aeronave de reconocimiento debido a su maniobrabilidad y una velocidad asombrosa de 253 millas por hora. Esto significa que es capaz de alcanzar su objetivo casi el doble de rápido que los helicópteros que reemplazó, mientras que cubre 4 veces esa distancia. Hablando de actualizaciones, su diseño único en forma de cuchilla del helicóptero le permite voltear en la dirección opuesta a la que va, y su peso ligero ayuda aún más a la maniobrabilidad. Esta aeronave incluso puede inclinarse hacia adelante y hacia atrás. El mecanismo Fly-by-Wire del helicóptero le permite flotar en el aire sin que el piloto tenga que hacer correcciones constantes con los controles. 2. Mi-28N Havoc. Otro helicóptero de ataque que llena de pavor a los enemigos, el helicóptero Havoc, puede volar a velocidades máximas de hasta 186 millas por hora y también ofrece un buen grado de versatilidad. Las palas del rotor han sido diseñadas una vez más para soportar disparos e incluso la cabina que alberga a la tripulación está completamente blindada. El helicóptero puede estar armado con una serie de misiles aire-aire y aire-tierra, cohetes no guiados y armas de fuego. El piloto utiliza un designador de objetivo montado en el casco, que sigue los ojos del piloto, y también está equipado para el combate en la oscuridad. 1. Kamov KA-52 Alligator. El Kamov KA-52 Alligator es un helicóptero propiedad del ejército ruso, diseñado para distribuir objetivos crecientes, así como soldados de primera línea. La cabina tiene capacidad para 2 pilotos, uno al lado del otro, frente a una pantalla de visualización frontal, intensificadores de imagen y un receptor GPS. También están equipados con una pantalla montada en el casco. El helicóptero tiene radares avanzados montados en mástiles y 2 antenas tanto para objetivos aéreos como terrestres. El helicóptero tiene un motor de 2.400 caballos de fuerza que le da una asombrosa tasa de aceleración, una impresionante altitud de vuelo de 3.4 millas, un rango de vuelo de 285 millas y una velocidad máxima de 186 millas por hora. Muy bien, coméntanos a continuación cuál de estos helicópteros te cautivó más. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte a Tech Join. Y nos vemos en el siguiente.